Bienvenidos amigos de Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife, una semana más a este vuestro rincón Palabras Mayores, una pequeña ventana que abre tanto Canal 11 La Palma como Canal 4 Tenerife para hablar con los verdaderos protagonistas de nuestra tierra y de nuestra isla. En esta ocasión hemos venido a un municipio al que yo le guardo especial cariño, y es el municipio de la Villa y Puerto de Tazacorte, porque me han dicho, no puede haber un Palabras Mayores en el que no hables con doña Josefa Martín Lorenzo, o como todo el mundo la conoce, doña Pepita. Sí. Doña Pepita, es un verdadero placer que usted esté hoy conmigo aquí charlando. Y para mí también. ¿Bagañeta de toda la vida? De toda la vida. Bueno, ha estado en los sauces, en unos sitios distintos, pero siempre aquí. Nació en Tazacorte y a día de hoy continúa en Tazacorte. Ha cambiado mucho el tiempo desde antes hasta ahora, ¿verdad, doña Pepita? Sí, sí ha cambiado. ¿Cómo lo recuerda? Bueno, pues al principio más alegre, porque era más joven, pero después enviudé al año de casada o un poco más, enviudé. Ya yo me dediqué a trabajar y a hacer esas cosas y no me dediqué a andar por ahí. ¿Porque usted nació en Tazacorte? En Tazacorte. Con nada más y nada menos que 9 hermanos. 9 hermanos. Una familia grande y numerosa. Sí, 9 hermanos. Usted me contaba antes, cuando estábamos fuera, afuera de micrófono, sin estar grabando, me comentaba que recuerda cómo venían esos barcos al puerto. Los barcos que venían a traer carga y a descargar, a dos cosas. Porque Tazacorte siempre fue un pueblo adelantado a la historia. A la historia, sí. ¿Verdad que sí? Porque por donde entraba todo. Entraba todo. ¿Y cómo era el día, doña Pepita? ¿Usted recuerda su infancia? Mi infancia era muy, muy alegre y muy así, pero después todas las cosas se me atravesaron. Pero y recordando esa infancia, el día a día de doña Pepita, ¿cómo era? ¿Se levantaba? Me levantaba con alegría, eso, y iba a clase, a las escuelas y todas esas cosas. ¿Las escuelas? ¿Le gustaba ir a la escuela? Sí. ¿Incluso en esa época le gustaba a los jóvenes ir a la escuela? Sí, sí, porque aquí llegó a haber maestras muy buenas, María Corona, que estuvo en Los Llanos, y esa maestra era muy buena. ¿Hay algún maestro, como por ejemplo ella, a la que le guarda un especial recuerdo? Pues a doña María Corona, después a Enrique Noverales, que estaba al lado de mi casa, que pasamos una sequía por delante. Porque para todos nuestros amigos que nos estén viendo, no lo hemos dicho. Doña Pepita, usted me permite, porque es un honor hablar con usted, que recuerde nombres, que recuerde fechas. ¿Usted me permite que le diga a la gente de casa que nos está viendo qué edad tiene usted? 93 años. 93 años. Sí. Eso dicen. No sé si me habrán quitado alguno. ¿Se lo han quitado o se lo han sumado? No, más bien quitado. Quitado. ¿Cómo era una casa? Porque a día de hoy yo, por ejemplo, es difícil imaginarme una casa con 9 hermanos. Porque hoy día las familias tienen un hijo, 2, 3, 4 a lo sumo. Pero 9 hermanos... Vivíamos muy bien, porque nos llevábamos todos muy bien. Los mayores trabajaban en las oficinas de Faife. Después mi padre era encargado también de Faife. Yo no, yo iba a la escuela y andaba con mis amigas en el puerto, en la caleta, en esos sitios. ¿Cómo recuerda el puerto de hace 90 años? Una maravilla. Sí. ¿Se parece al de ahora, no? No, nada, no, que ver. No. Ahora también está bien, pero no como en aquel tiempo. ¿Qué recuerda del puerto? Que usted diga, yo nunca me voy a olvidar en el puerto de Tazacorte de esto, de un sitio, de un rincón. De un rincón de la orilla del mar. ¿Sí? Porque usted, como buena bacañeta, siempre le ha tirado el mar. El mar. Luego usted me contó que se casó. Me casé. Al poco tiempo de casada, de un año o un poco más, enviudé. Después ya mi vida quedó deshecha. Deshecha. Yo la veo a usted que guarda grandes recuerdos. Sí, claro. Y los guarda con cariño.
¿Cuál es el secreto para durar, para estar 93 años en este pueblo, doña Pepita? ¿Cuál es? Tener uno fantasía y tener uno adaptarse a las cosas. Porque usted ha sido una persona que se ha adaptado bien a las cosas tal cual le han venido. Sí. Recuerda a sus padres. Usted me comentaba que su padre era encargado de... De Faife. Faife, para quien no lo sepa, ¿qué era? Era el encargado de los almacenes, de los que empaquetaban. Y mi padre era un encargado. Se llamaba Romualdo. ¿Y qué traían en esos barcos? Usted me decía que venían barcos de carga que se llevaban cosas. ¿Qué traían esos barcos? Porque tengo curiosidad. Esos barcos traían, pues, paja para los empaquetados y de todas las cosas. Y cargas también para los comercios. ¿Había muchos comercios en esa época? Sí, había algunos. Don León, uno que era de La Palma, ese tenía un comercio. ¿Y un comercio de qué? ¿Qué se vendían esos comercios? De todo. De todo, ¿verdad? Cualquier cosa que nos hiciese falta, íbamos a esos comercios y lo comprábamos. Lo comprábamos. ¿Y cómo pasaron los años, doña Pepita? ¿Eh? ¿Cómo pasaron los años? Uno más alegre y otro más triste. ¿Y los más alegres a qué los relaciona usted? Cuando usted dice los años más alegres, ¿de qué se acuerda? Me acuerdo de cuando yo en ese tiempo ya yo empecé a salir, iba a los bailes, tenía mis amigos y todo eso. Porque los tiempos han cambiado en todo, incluso en eso. En eso sí. Porque antiguamente para ir a un baile uno le pedía permiso a sus padres. Al padre. ¿Y usted se acuerda de eso? Y a los hermanos. ¿A los hermanos también? A los hermanos mayores, sí. ¿Sí? Ah, eso no lo sabía yo. Sí, a los hermanos mayores a mí se les pedía permiso, pero más al padre. ¿Y usted se acuerda de esos momentos de decir, pues voy a pedirle permiso? ¿Se salía toda la semana o todos los días o cómo es? Todos los días. Estando en el puerto salía todos los días, porque al atardecer salía uno a dar un paseo por los alrededores, a la orilla del mar, a ver entrar a los barcos, a salir. Todo eso. Incluso para dar ese paseo tenía uno que pedir permiso. Sí. ¿Hubo algún momento en el que le dijeran sus hermanos mayores o su padre le dijera no? Sí, algún momento. Porque si venían algunos así medio atrevidos que se metían con uno y eso, pues los padres ponían su cosa de que no. Se iban a los bailes también de la época. De la época. Aquí había buenos bailes. Que aquí había una sociedad, Díaz Pimienta, que fue una sociedad que hacía unos bailes maravillosos. ¿Bailes? ¿A qué hora terminaban los bailes? Los bailes, de madrugada. Ah, o sea que los bailes de esa época también terminaban de madrugada igual que los de hoy. Sí. Y doña Pepita, usted también me contó que nació en Tazacorte, pero que también ha estado en otros pueblos de la isla. Sí. ¿Viviendo? Viviendo poco, en Los Sauces. ¿En Los Sauces estuvo usted viviendo? Sí, que estaba mi padre de encargado en un almacén y estuve un par de tiempos, pero poco tiempo viví fuera de Tazacorte. En el paso y eso de pasada. Nada en que... Los Llanos también. ¿En Los Llanos también? Nada que ver Los Sauces con Tazacorte. En la miel. Para endulzar la boca. ¿Se acuerda de eso, de la miel? De la miel. Doña Pepita, ¿cómo era? Yo siempre tengo una pregunta, porque siempre me llama mucho la atención. Las épocas de ahora, los niños, yo siempre me acuerdo de ver el... Yo no como de esto porque no me gusta. A mí esto no me gusta. Hazme otra cosa. En esa época, ¿con qué se alimentaba uno? Hace 90 años en esta isla de La Palma, ¿qué comía uno? ¿Qué comía? Pues en La Palma se comía mucho pescado. ¿Pescado? Pescado. Porque como se va en el puerto de mar, se comía mucho pescado. Y había mucha clase de pescado.
pescado bueno, fino y pescado más vasto. Se comía más que la carne incluso, digo yo. Sí. A mí por lo menos me gustaba más. ¿Cuál es su pescado favorito a la hora de comerlo? ¿De comer? ¿Cuál le gusta más? Los chicharros. Los chicharros. Fritos. Fritos. Con mojo. Con mojo. ¿Se acuerda, doña Pepita, ese año en el que usted estuvo casada? Sí, me acuerdo. Sí, pues no. Viví muy feliz. Porque mi marido me quería mucho. Me quería con locura. Pero la vida es así. ¿No somos eternos? No. Usted enviudó y después de enviudar, ¿qué hizo Pepita? ¿Qué hizo? Pues empecé a trabajar en comercios cobrando las letras de los bancos. Así. ¿Era complicado trabajar cobrando letras, Pepita? Sí, porque a veces no tenían para pagar. Pero no, sí cumplían. La gente quizás era más honesta que ahora. Sí. Pepita, ¿y qué recuerda usted de Tazacorte? Si yo le diese a usted la oportunidad de viajar atrás a algo en Tazacorte, a cualquier cosa, usted me diga, hay una cosa que yo no olvido de Tazacorte de hace 90 años, ¿qué es lo que usted con más cariño recuerda? Los bailes de Día Pimienta. ¿Usted era muy fiestera? ¿Eh? ¿A usted le gustaba mucho la fiesta? Sí, yo era muy fiestera. Y se daban buenos bailes. Se daban buenos bailes, ¿verdad? Venía gente de Santa Cruz de La Palma a los bailes de disfraz a Día Pimienta. De Día Pimienta queda por aquí debajo. Era un salón muy bueno. A mí siempre me dijeron que Tazacorte, o sea, donde había fiesta, las fiestas más importantes eran en Tazacorte. En Tazacorte, es verdad. En El Paso y esos sitios no venían, sí, pero no eran como los de aquí. Eran muy adelantados para la época, doña Pepita. Sí. Las sobrinas que yo tengo ahora no son como cuando era yo joven. Las sobrinas que yo tengo ahora, ¿sí?, no son como cuando yo era joven. No. No, son más retraídas. ¿Sí? Sí, porque los padres la tienen más sujeta. ¿Más que antes? Pues es la primera vez que me cuentan eso. ¿Sí? Sí, siempre me cuentan más que la época de antes. No había tanta libertad. No, por eso le digo que no había tanta libertad. Pero había. ¿Porque usted conoció a su marido en un baile? ¿En un baile? No, lo conocí paseando en la plaza, dando vueltas, que se paseaba antes. Después nos hicimos novios, después me casé y después, pues, tuvo la mala suerte de enviudar. Bueno, ¿usted recuerda eso de cuando usted empieza a conocer a su novio? ¿Cómo era su padre? Mi padre, muy recto. ¿Sí? Mi padre era muy recto. No nos dejaba ir a los sitios muchas veces y todo, pero aún así, él nos llevaba. Y teníamos libertad. Pero siempre fue, es decir, ¿eso le pasaba a todas las niñas de la época? ¿O usted porque su padre era más recto, pero más...? Sí, pues yo un poquito más. ¿Cómo es el momento, doña Pepita, en el que doña Pepita decide casarse? Es que tengo curiosidad de las épocas, por el cambio de tiempo y de generación. Hoy pues es muy diferente. El momento de casarme, uh-huh, pues
preparé todo mi ajuar, todas mis cosas para casarme y me casé. ¿Y le pidió permiso a su padre? A mi padre. No sé si él fue mi padrino de boda, no, eso no recuerdo. ¿Y siempre dijo que sí? ¿Que sí? Sí. A todos. ¿Cuánto tiempo llevaba de novia usted? Yo, de novia. Pues un año. ¿Y a doña Pepita la conocen mucho en Tazacorte? Sí. Sí, porque ha tenido siempre un carácter dable a todo el mundo. ¿Ha guardado amigos a lo largo del tiempo? Mi padrino de bautizo fue un señor que después fue eso de Santa Cruz de la Palma, Tomás Naranjo, que fue capitán del bure, de un barco que venía por el puerto. ¿Sí? Sí. ¿Un barco de mercancía? De mercancía. Y después a él, al pasar el tiempo, fue para La Palma, se casó y vivió en La Palma de práctico allí. Después no sé por qué murió, se casó, dejó dos hijas, pero no las conozco. Porque ha ido a La Palma y dado la casualidad de que no las he visto. Me ha hecho el propósito de que cualquier día que vaya las voy a visitar. Para tener un recuerdo de ella. Porque a usted siempre le nace eso de estar todavía en contacto con la gente. Con la gente. Aun a pesar de que haya pasado mucho tiempo. Sí. Sí, porque soy abierta. Me llama la atención, doña Pepita, su ánimo. A mi ánimo. Sí, tengo buen ánimo. Y ya lo he perdido. Pues bastante. Cualquiera lo diría. Porque ahora mismo, en estos días, mi hermano se murió, pues se entristeció uno, todos los recuerdos, pero no, se ha ido avanzando. Es ley de vida, Pepita. Es ley de vida. Pues mire por dónde lo conocí a usted, que era pariente de mi hermano. Sí. ¿Usted se acuerda de eso? Voy a hacerle yo una pregunta. ¿Usted se acuerda de su hermano de pequeño? ¿De Gilberto? Sí. Gilberto era muy mono de pequeño. ¿Sí? Era rubio. ¿En serio? Sí, era rubio. Con los ojos azules, medio azuloso y rubio. Porque en casa estamos mezclados, unos rubios y otros morenos. Ah, pues no lo sabía. Y Gilberto era rubio. Que él se dedicó también al mar. A pescar. A ir a la pesca porque era lo que antes hacía. Porque estudiar, pocos estudiaban. Algunos, pero pocos. Porque a las escuelas sí se iba, pero no es como ahora. Era más complicado antes, Pepita. Y Gilberto, aparte de ser rubio, ¿era travieso o no era travieso de pequeño? Era un poquito travieso. En casa había de las dos partes, unos traviesos y otros más tranquilones. Hombre, habían personas para hacer, sí, cada uno de una manera. Claro, nueve. Nueve hermanos. ¿Y se ayudaban de unos a otros, doña Pepita? Sí, sí, sí. Teníamos uno que le pusieron por nombre, pero no porque es el que llamaban el Terrible. ¿El Terrible? Así sería. No. No era Ruin, sino salía siempre con un señor que tenía una mula. Iba a Patijarafe y esos sitios y lo llevaba. Y él iba con él y él hacía sus travesuras y después lo llamaban el Terrible. De apodo. Se llamaba Manolo. Manolo. Manolo el Terrible.
Porque antes la mayoría de la gente o se dedicaba al mar. También había muchas familias que viviesen del campo. Sí, pero no muchas. Porque los plátanos no se trabajaban mucho. Porque venían los barcos, llevaban la fruta, traían lo que traían. Y así en tierra se trabajaba poco. Porque para moverse de un lado a otro, en bestia. En bestia. En carreta, de bueyes. ¿Y se iba para ese norte, Patijarafe, Punta Gorda y todo eso? En carretas de bueyes. Y en mulas y cosas de esas. Y hoy día, en 15 minutos, estamos arriba en el time montado ya. En un coche. Esos barcos que venían y se llevaban mercancía y traían mercancía, ¿era gente del puerto los que trabajaban en esos barcos o no? ¿Era gente de...? No, venían de Tenerife. ¿De Tenerife? Eran marinos de Tenerife. Algunos había del puerto, algunos, pero por lo general eran de Tenerife. O sea que en el puerto siempre había gente nueva. Sí. El puerto estaba siempre en movimiento. Y quizás por ahí entró toda esa cultura y todo ese ser adelantado, ¿eh? Que teníamos ese puerto, que por ahí es por donde entraba todo. Sí, adelantado, el puerto era adelantado. Los bailes, las fiestas. Todo. La comida. La comida. Ah, ¿para la comida también era adelantado Tazacorte? Sí, muy adelantado. Que, aparte del chicharro, usted me dijo que su plato preferido es el chicharro frito. Sí, pero se comía también mucho pollo, mucha carne, y eso se comía también mucho. Porque por los alrededores se criaban. Los gallos ingleses. ¿Los gallos ingleses? Esos eran de pelea. ¿Desde ese entonces se hacían las peleas de gallo? Sí. Y eran bonitos, porque los atusaban. Y había muchos gallos ingleses. Y claro, como después también venían en los barcos ingleses y cosas así, había un cambio. Siempre estaban cambiando a Tazacorte, ¿eh? ¿Qué le gusta a usted más? Sin tener en cuenta lo joven que era uno o no. ¿El Tazacorte de antes o el Tazacorte de ahora? No, me gustaba más el de antes. ¿Sí? Pero ahora, pues, ¿qué remedio? Las circunstancias. Tenemos que adaptarnos. Claro. Porque yo al enviudar trabajé cobrando letras de banco, trabajé en comercio, trabajé en muchas cosas, pero siempre me fui adaptando según. Siempre aprendiendo cosas nuevas. Mis sobrinas han sido más apocadas que yo. ¿Sí? Sí. Que yo ahora no soy muy así, pero antes era más dispuesto. ¿Y ahora lo sigue siendo? Sí, pero no tanto. Porque a cualquiera le dicen hoy día, Pepita, que te viene a grabar la tele, y usted, pues sí. Pues claro. Eso no lo hace todo el mundo, doña Pepita, sentarse delante de la cámara a charlar, no lo hace todo el mundo. No, porque le da cierta cosa. ¿A usted no le da cosa ninguna? A mí no. Son cosas naturales. Sí. Si lo mira uno así. Claro. No hay diferencia ninguna a una conversación que tengamos. Sí. ¿Eh? Aunque yo no soy, sí soy así, pero yo tuve una hermana que ya murió, no sé si usted ha hablado hoy día, nombrada Mimina.
Sí. Era muy avanzada. Sí, más que usted. ¿Sí? Sí, muy moderna. Siempre estaba la última. Angelina, sí. Se llamaba Angelina. Angelina, y la llamaban Mimina. Mimina. ¿Y era mayor que usted o mayor? Mayor. Era como la tercera o la cuarta. Después está Anita, que me sigue a mí. Y Gilberto, que me sigue a mí. Antonio, que lo llamaban Lenin. Lenin. Me ha cansado, Lenin. Mi padre era más bien avanzado que era atrasado. Sí, por lo que usted me cuenta, que le daba libertad, sí, la sí, dejaba pasear con su novio. No puso ningún problema cuando usted se quiso casar. No. Entonces, doña Pepita, llegamos a la conclusión de que si hoy pudiésemos traernos algo del pasado, son los bailes de la sociedad. Los bailes de la sociedad. De Díaz Pimienta. De Díaz Pimienta. Eran unos bailes estupendos. Venía la gente de Santa Cruz de La Palma. Y me imagino todos guapeados. A veces se disfrazaban y venían disfrazados a los bailes de Díaz Pimienta. Con la orquesta Uruguay, la orquesta, bueno, no me acuerdo los nombres, pero orquesta buenísima. Qué curioso, yo siempre me imagino esa época con la gente feliz, bailando, ¿verdad que sí? Y el sitio era bien, porque el Díaz Pimienta está un poquito alejado para abajo. Y era un salón muy grande. Después tenía sus adelantos, porque tenía buenos libros y buenas bibliotecas y cosas así. La mesa. Porque doña Pepita, sin usted saberlo a lo mejor, usted ha vivido momentos muy importantes de la historia. Sí. Muchos cambios. Ah, sí. Muchos cambios. Cambios que yo no me puedo imaginar cómo los puede vivir una persona. Pues se viven. ¿Sí? Se van uno adaptando. Mi sobrina no se parece a la mía. ¿No se parece? ¿Nadita? Un poquito. ¿Parientes son? Por eso. Pero mira por dónde yo iba a pensar que hoy lo iba a conocer a usted. ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta usted de las vueltas de la vida? De la vida. ¿Eh? ¿A cuál de ellas es la novia de Carmen? Sí. No, no, de Irene. De Irene. Después está Carmen y después está la otra. Ah. Es que a mí me dijeron, tienes que hablar con doña Pepita. Porque yo era de la familia, la mayor. ¿Usted era la mayor? Se puede decir. ¿Por encima de usted había más hermanos, no? Sí. ¿Sí? Pues encima mío estaba, pues, Angelina. Estaba Marco, estaba Romualdo. Estaban todos esos. Y después por debajo estaba Anita, la madre de Carmen Delia, el padre de Carmen Delia, Gilberto, todos esos. Pues nueve hermanos. ¿Nueve hermanos sería todo Tazacorte? Claro. Sí. Usted tiene que tener parientes por todo Tazacorte. Sí, tengo. Mucha familia. Pues en todo Tazacorte tengo a de mi abuela Angelina, tengo a Marco. ¿Usted sabe quién es Marco, no? Que estuvo hasta preso. Pues esa familia mía. Es que si nos ponemos a sacar parientes, a lo mejor somos parientes de... Sí. ¿Qué ha sido lo que a doña Pepita la ha ayudado a pasar todos estos años con tan buen humor? Pues el tenerlo. Que eso no se consigue, que con no, eso se nace. Se nace.
lo tiene uno y lo va aumentando un poquito. Es complicado ante situaciones complicadas de la vida, sí, mantenerse alegre, bueno, repito. Sí, porque siempre se puede estar alegre. Porque ahora mismo yo eso de Gilberto me abatió, porque ni me dio tiempo de darme cuenta. Porque usted ve que se murió ayer. Después Anita estaba en Tenerife, mi hermana, que eso hace mucho tener uno al lado de una hermana. Porque a casa de Carmen Delia fui y fue tan rápido que no tuve sin un momento. Pero doña Pepita, es ley de vida. Tenemos que verlo así. Pues claro. Tuve que ver lo que tenía que ser así y así fue. Con lo que nos deberíamos quedar, nosotros, o sea, el resto de personas debería ser como doña Pepita, que por más que haya vivido muchísimas cosas, siempre se queda con lo bueno. Lo bueno, sí, eso es verdad, porque quedándose con lo bueno siempre se está alegre. Claro, porque usted me ha hablado de su vida, me ha contado cómo era el Tazacorte, el puerto de antes, lo de los barcos, las fiestas de la sociedad, Días Pimienta. Y nunca me ha contado nada triste. Siempre todo es bonito, todo es alegre. Sí, porque el teatro mismo, que había un teatro. ¿Se iba al teatro antes? Sí, sí, se iba. Se hacían fiestas, baile, como una orquesta, la orquesta bolero. La orquesta bolero. ¿En qué nota usted, doña Pepita, que ha cambiado más Tazacorte? ¿En qué nota? ¿En qué lo nota? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que usted nota que dice, uff, esto ha cambiado muchísimo? En la gente. ¿En la gente? Hay mucha gente que son alegres, que son así. Mi padre era muy alegre. ¿Sí? Entonces usted heredó eso de su padre. Sí, más que de mi madre. ¿Sí? Mi madre era más apagada, pero mi padre era muy alegre. Porque usted me nombra mucho a su padre. Sí, porque mi madre murió antes, murió mucho antes. Y después yo me quedé con mi padre y los demás hermanos. Los hermanos algunos se fueron casando. Romualdo, Marco, Antonio, Gilberto, todo eso. Pues 9 hermanos. 9 hermanos. Da mucho que contar. Eso iba a decir, que da mucho que contar la vida de cada uno. Porque cada uno tiene su vida a su manera. Pero usted siempre ha mantenido el contacto con... Con mis hermanos, con sus hermanos. Sí, sí, sí. Ha sido algo sorprendente. Sí, sí. No, eso es verdad. Yo con mis hermanos me han llevado siempre bien. Y ellos conmigo. Entonces, Pepita, nos proponemos ahora seguir mirando las cosas con el mismo... Humor. Con el mismo humor. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Tiene que ser. ¿Será ese el secreto a vivir tantos años? ¿Eh? ¿Será ese el secreto para poder vivir tantos años? Sí. ¿Segura que sí? Sí. El estar siempre optimista y estar de buena grado. O sea, ese es el secreto de la eterna juventud. De la eterna juventud. ¿Cómo eran los barcos de antes, Pepita? ¿Los barcos? Sí. Tengo curiosidad, porque usted me decía, entraban los barcos, traían mercancías, se la llevaban... Y yo me quiero hacer una imagen de cómo era, porque claro, no tendrán nada que ver con los de ahora, hoy día. No, eran más pequeñitos, pues en la distancia que era de Tazacorte a Santa Cruz de la Palma y después de La Palma a Tenerife, que eran esos barcos. Y venían y cargaban la fruta y traían mercancía. ¿Y qué fruta se llevaban de aquí? ¿Plátano? Plátano, empaquetada. Bueno, también había aguacate, pero no tanto como ahora. Ahora hay más. Es que el suelo de aquí
un buen sueldo. Es un buen sueldo, ¿verdad que sí? Que quizás deberíamos dedicarnos más a la agricultura. Sí. ¿Eh? Y aprovechar tanta huerta. Sí. Pues fíjese usted, la sociedad Díaz Pimienta. Díaz Pimienta, una sociedad que era muy, muy buena. Díaz Pimienta. Era presidente de él, Antonio Pérez, que lo conoció, que trabajaba con abajo en el almacén de los, ahora no me acuerdo el nombre, Llanes. Y era un hombre avanzado porque estuvo en Barcelona y vino ya con otras ideas y otras cosas. Y esa fruta de antes, doña Pepita, esas piñas de antes, ¿cómo se trabajaban esas fincas antes? No se trabajaba. Al hombro todo, ¿verdad? Al hombro. A fuerza de guataca. ¿Usted le recetaría más guataca hoy día? ¿Eh? ¿Usted recetaría más guataca hoy? Claro. Claro que sí, ¿verdad? Y ahora lo que hay en el puerto es lanchita más pequeña. ¿De paseo? De paseo. Ah. Motores. Oye. Había una que llamaban el Yalo Bello. ¿El? Yalo Bello. Una lancha grande de motor. Y la llamaban Yalo Bello. Porque cuando la estaban haciendo, la gente no pensaba que saldría. Y entonces la pusieron Yalo Bello. Yalo Bello. Me gusta el nombre, me gusta el nombre. Yalo Bello. Yalo Bello. Pues mira, aquí hay un salón también que está bien. Sonríe a la vida. Sonríe a la vida. ¿Eh? ¿No lo habrá escrito usted? No, no sé quién escribe ahí. Pero yo no puedo. Parece que se lo escribieron usted. Y el árbol aquel también, el árbol de la vida. Y gracias a sitios como este, doña Pepita. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, porque si no, esto estaría apagado y estaría, quedaría pena de verlo. Doña Pepita, ¿y usted se acuerda? Porque usted me decía ahora que para moverse se iba uno en carretas de bueyes. Esos eran los inviernos para pasar el barranco. ¿Y lo pasaban en carreta? En carreta, de bueyes, para pasar los hechos, esos de plátano, los guacales. ¿Y usted se acuerda, habían coches, usted se acuerda la primera vez que vio un coche aquí en Tazacorte? No, de eso no. Yo era chica, yo creo. Sí. Pero sí, sí vi a Tomás, el sordo que llamaban. Después los barcos de Fife, el Amir, el Galil, eran los nombres que tenían los barcos. ¿Se acuerda de los nombres del...? El Sancho. El Bude. ¿Y usted dónde trabaja? Aquí, en el... Aquí. Pues una buena cosa. Claro que sí. Lo mejor de todo es conocer a gente como usted. Ah, sí. No, mejor la conoce. No. Hemos conocido a grandes personas, pero cada una es diferente. Claro. Cada uno tiene su cosita. Y en algunos casos hemos coincidido en tener invitados con nosotros que tienen el mismo ánimo que usted. Ah. Por eso yo le decía que el secreto va a ser el ánimo. El ánimo. No, yo sí tengo ánimo. Yo también soy media rubia. No me veo los ojos medio claros. Medio clarito.
O sea, usted es de, esa parte de la familia rubia. De Gilberto. De Gilberto. Que rubio, era rubio. De chico era rubio, rubio. Después no, después ya se, el mismo yodo del mar lo fue quemando. Y las hijas son más morenas a la madre. Usted también tiene que pensar. ¿Verdad que sí? Se le nota. Qué bonita, doña Pepita, si volviésemos... Si pudiésemos volver a los tiempos de antes. A los tiempos de Chico. A corretear por los pedregales. ¿Verdad que sí? Por el callado mismo daba gusto correr uno sobre las piedras. Es bonito como épocas a lo mejor que quizás fueron más complicadas, porque a lo mejor fueron más complicadas, Pepita. Sí, sí. No había tantas facilidades como hoy. ¿Verdad que sí? Y las recordamos con más cariño. Sí. Que las épocas modernas. Yo sí las recuerdo con cariño. Recuerdo a todos mis hermanos, recuerdo a las épocas distintas. Que unos se casaron, se fueron para Tenerife, otros se fueron para La Gomera y así. Ahora tengo una en Tenerife y en la Gomera tenía también una, Anita. Esa morenita. ¿Entonces no se parece con usted? No, es distinta. Amelina también era rubia. Pues fíjese usted. Lo que es la vida. Lo que es la vida, ¿eh? Que parece que fue ayer. Sí. Y estamos aquí hablando alegremente. El ánimo, Pepita, el ánimo es ese. Que despedirse de la gente tampoco es malo. No. Tiene uno que despedirse de todas formas. ¿Y usted se acuerda cuando sus hermanos iban? Porque me dice, no, porque mis hermanos se iban casando, unos se fueron para Tenerife, otros se fueron para La Gomera. El despedirse de sus hermanos, sí, porque se iban, porque no los veía tan a menudo. No, no. Antes no se veían así, sino de vez en cuando. Sí, porque estuvieron años viviendo separados en La Gomera. Yo misma estuve viviendo en La Gomera. Sí, porque mi hermana se casó con un telegrafista, Anita, y estaba viviendo en La Gomera. Después fui yo para allá y estuve allá un par de tiempo. Estuve después también en La Dama de La Gomera, un sitio que llaman La Dama, que es una finca de don Pepe Duque. A ese señor don Pepe Duque lo he oído nombrar yo. Sí, de Santa Cruz de la Palma. Era una finca grande. Porque si usted, por ejemplo, en la isla de La Palma, si usted le dijese, ya sabemos que Tazacorte es su tierra, eso no se lo vamos a quitar. Tazacorte es su pueblo. Pero otro pueblo donde usted le gustaría vivir de La Palma. De La Palma. Pero a ver. Pues Tazacorte. A usted su Tazacorte no se lo quita nadie. No. Grande o pequeño, pero Tazacorte. Tazacorte, su pueblo. El pueblo de mi alegría y de mi tristeza. Todas.
Pero nos quedamos solo con las alegrías, ¿verdad? Sí. Tiene que ser así. Porque ahora van naciendo criaturas nuevas. Que son motivo de alegría también. De alegría. Pues yo, tal y como me lo cuenta usted, yo creo que yo también me voy a ir a vivir al Tazacorte de antes. ¿A vivir? Al de antes, al Tazacorte de antes, hace años. ¿Usted me lo recomienda? Yo sí. ¿Usted me invita? La casa mía es ahí abajo. ¿Sí? En la puente abajo, que llaman. Ah. Que ya no tengo casa, porque resulta que yo me marché de casa para aquí y había un bicho y en la casa, bichos de muebles, se los comieron, hasta una cómoda que había preciosa y todo. No dejaron la casa nada. Pero usted está a gusto aquí, está acompañada. Sí, yo sí. ¿Verdad? Yo sí. Tiene compañía, la ayuda. Tengo mi familia también, que vienen siempre a verme. Otras, sin ser eso, familia. Ayer mismo estuvo una prima que se llama Quinita. David, el de Pulido. Esa tiene una hermana en Argentina. ¿Lejos? Lejos. Porque antes la gente también se iba lejos, antes la gente también emigraba a Venezuela, a Cuba. A Argentina, a todos esos sitios. A Cuba iba mucho. ¿Usted tuvo en su familia emigrante? Emigrante. ¿Que se fueron? Sí, algunos, pero no mucho. De mucho tiempo no. Mi abuelo Facundo era emigrante. ¿Sí? Sí. ¿Pero de los que volvieron o de los que se quedaron allá? No, volvieron. Ese era rubio. Antes me hizo señas cuando sonaban las campanas, que me dijo la misa. Usted es una persona muy religiosa. ¿Por qué lo estás? ¿Porque me has visto en misa? También. Yo siempre voy a misa. Desde chica, pues, me acostumbré desde las escuelas y tal, y siempre a seguir. Y aquí siempre cae misa, bueno. Este cura que está ahora es un buen cura. Aquí también hubo un buen cura que fue Pepe Vandeval. También fue muy amigo mío. ¿Sí? Lo importante es rodearse de gente buena. ¿Eh? Que lo importante es rodearse de gente buena, doña Pepita. La madre del mismo doña Evelia era una señora mayor, muy buena. Y don José también muy bueno. Y ahora te gusta, yo no lo he tratado tanto porque pues hace poco que vino, pero en lo poco que lo he tratado, lo encuentro también muy, muy dable. Todo va ligado con la educación, doña Pepita, sí. ¿Verdad que sí? Sí. La educación de las personas hace después tener el contacto con las personas. ¿Verdad que sí? Porque la educación de la época, desde hace años, era más estricta que la de ahora. Las escuelas ya ni se parecen a como eran antes, ¿verdad? Los maestros, que usted me nombraba antes al principio, son maestros con los que tenía tan buenos recuerdos. Las mujeres siempre mandan. Sí, es verdad. A su manera. Pero lo hacen con disimulo y lo van haciendo de manera que quedan siempre ellas vencedoras. Y me lo reconoce usted.
Cuando usted me hablaba de lo de las piñas de plátano, de las fincas, que los barcos se llevaban a mercancía, ¿las mujeres cargaban piñas de plátano o no cargaban piñas de plátano? Algunas. ¿Las había que cargaban piñas de plátano? Sí, pero no muchas. Lo más que cargaban eran los hombres. Ah, o sea que mandaban ustedes y cargaban los hombres. Claro. En la Romera ahí se cargaban muchas piñas, buenas piñas. O sea que el plátano de siempre en La Palma estuvo muy presente. Sí. Le dio de comer a muchas familias. Sí, porque era lo que se trabajaba. Y que hoy día sigue ocurriendo igual. El plátano le sigue dando de comer a muchas familias. Una doña Pepita. Déjalo guapo. Es un verdadero placer que me haya dedicado estos minutos para la tele. Y yo también. Es un verdadero placer que me haya hablado de gente a la que yo quiero mucho. Sí, ya ¿verdad lo que sé. Sí? Que me haya hecho recordar, ¿eh? Claro. Sí. Y ver a la gente cuando yo no la conocí, porque éramos jóvenes. Sí, es verdad. Pues ahora vamos a quedar entre la familia. Claro que sí. Creo yo. Seguro que sí. Seguro que sí que quedamos entre la familia. Y también a todos vosotros, queridos amigos de Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife. El programa de hoy ha sido un programa especial, muy especial para mí, no solamente por el pueblo en el que lo hemos grabado, sino también por nuestro personaje, por doña Pepita. ¿Verdad, doña Pepita? Les invitamos una semana más a que estéis al otro lado del televisor en Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife, porque os prometemos que seguiremos tratando con los auténticos protagonistas de nuestra isla. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Les esperamos la semana que viene aquí en vuestro espacio, Palabras Mayores.